Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Horror 2021 en pandemia. En plena pandemia estamos en tu casa. Quiero agradecer al equipo técnico, antes que nada, que está detrás, que es mucha gente. Ojalá ustedes también disfruten tanto como lo estamos disfrutando nosotros. Harto trabajo, han pasado 365 días desde que nos vimos el año pasado. Han pasado muchas cosas, pero estamos junto a ustedes y estamos muy felices de poder compartir nuevamente el mejor cine de género fantástico y mundial. Estrenos, avant premier, workshop, charlas y un sinfín de actividades. Recuerden, estamos a través de Onda Media, así que vamos a estar 7 días con mucha programación, cortometraje, largometraje, como les decía, y también con música en vivo. Sorpresas inigualables. Santiago Horror 2021 junto a ustedes en su casa, así que disfruten todo esto. ¿Qué tal, amigos? Lo prometido es deuda. Estamos acá junto con don Jorge Chárgola Hurtado, maestro y señor del oscuro, dueño y señor de todo este aposento que se llama Warehouse. Así que, ¿quién mejor que presentar a esta gran casa club que él mismo? ¿O no? Así es, Gustavo. Muchas gracias por estar acá en nuestra casa, que es Warehouse, la casa de la música en vivo y en tiempo real. Bueno, casa que se formó un proyecto justamente con todo el tema del apocalipsis y la pandemia, con nuestro amigo Marcelo Ibáñez y con Leo Valencia también, y con todo el equipo que hay detrás también, que sería muy largo de nombrar. Y acá estamos nosotros ubicados ahora, y qué mejor que con Santiago Horror, como el año pasado, estamos ahora en nuestras salas. Sí, pues Warehouse es nuestra casa club acá desde el 2020, desde 2019 conversando. Empezamos conversando, señores. Pero sí, finalmente esta es nuestra casa club, así que los invitamos acá en el barrio Italia, Sucre con Condel. Condel, en toda la esquina. Tremendas salas de ensayo, tremendo espacio, muy buen atendido acá por el señor acá presente. ¿Y qué más nos puede contar? Salas de ensayos de alta gama, tenemos también filmaciones, videos, grabaciones, todo lo que se le ocurra hacer, y también nuestro querido Santiago Horror Festival. Así que ya lo saben, recuerden, Warehouse es su casa, es nuestra casa, así que los invitamos a conocerlo. Visiten sus redes sociales, ¿a dónde nos podemos encontrar? En Warehouse Chile, a través de Facebook, o en warehouse.chile, a través de Instagram también. Pero solamente búsquenos por Warehouse Chile en Google y aparecemos en todos lados en nuestras redes. Y además en los canales de YouTube, que ya estamos armando Warehouse Televisión, con varios programitas por ahí como Fatal Prediction Magazine. Sí, y otras ahí lo he visto, bien. Estamos trabajando para usted. Sí, como dice acá nuestro querido amigo Chárgola, todos invitados, recuerden. Y Santiago Horror, desde el 4 al 9 de octubre, a través de la plataforma Onda Media, en nuestra casa club de Warehouse. Ya es Warehouse Chile esto. Así que Warehouse Chile. Perfecto. Sí, sala de ensayo de alta gama. Perfecto, hijo. Así como los 80, weón. Esto es lo que vale. Amigos, miren a quien tengo presente acá, Michelle. ¿Cómo estáis, Gustavo? ¿Cómo están en las casas? Pero qué bien, disfrutando con una buena cerveza, un café y no una copa de vino, sino disfrutando el festival, de hecho, ¿cierto? Como sea, pero disfrutándolo. Excelente. Oye, les quiero decir que este año tenemos nuevamente un país invitado, que es Brasil. Así es, y por supuesto también a un festival que se desarrolla, que es el Cine Fantasy. Festival que lleva 12 años de trayectoria y este año también nos ha brindado ser nuestro festival invitado. Así que aquí les dejamos unas palabras de sus directores, así que nos vemos más rato. Chao. Buenísimo. Hola, yo soy Mónica Trigo, presidente de FANT LATAM, Alianza Latinoamericana de Festivais de Cinema Fantástico, e também diretora do Cine Fantasy, Festival Internacional de Cinema Fantástico do Brasil. Hoje é um dia muito especial por conta dessa grande homenagem que o Santiago Horror Film Festival faz ao cinema fantástico latino-americano. Essa quarta edição histórica do festival está homenageando o nosso festival aqui no Brasil e também contempla essa nossa luta para derrubar os muros e construir as pontes entre o cinema latino-americano para a difusão dos conteúdos que nós produzimos. Vida longa,
ao Santiago Horror Film Festival. Vida longa ao cinema fantástico latino-americano. Olá, plateia do Santiago Horror, eu sou Rodrigo Aragão e quero agradecer imensamente ao Santiago Horror por essa homenagem. Viver de arte, fazer cinema na América Latina é uma coisa muito difícil. No Brasil, nos últimos tempos, tem sido muito difícil. E momentos como esse, homenagens como essa, é um copo de energia para a gente poder continuar. Eu acredito que a fantasia, o cinema fantástico, é uma ótima maneira de se pensar na nossa realidade. E eu acho que a oportunidade de poder assistir um filme, de poder sair um pouquinho dessa nossa... desse nosso cotidiano que tem sido tão difícil nos últimos tempos, é uma coisa muito importante. Então é isso, muito obrigado mesmo, estou muito feliz com isso, quero dividir essa homenagem com todo mundo da América Latina que sonha em fazer filmes fantásticos, que gosta de terror, que está aí na batalha com a gente. Então, viva ao cinema fantástico latino-americano, viva ao Santiago Horror. Até a próxima. Obrigado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les queremos dar la bienvenida a este primer evento que hacemos en esta cuarta versión del Santiago Horror Film Festival, siempre por vía Onda Media. Ya está conmigo Michelle Daño Baite. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, Jaime, bien. ¿Y tú cómo están en las casas? Espero que disfrutando, por supuesto, del Santiago Horror Festival. Exactamente, esa es la idea. La idea es que estén acompañándonos siempre. Y para hablar el día de hoy vamos a hablar de la narrativa del terror en distintos formatos. Vamos a ver cómo el terror cruza distintas formas narrativas, cine, animación, literatura, música, videoclip, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso está con nosotros nuestros invitados, don José Miguel Zúñiga, hola, director de cine. Hola. Ustedes lo conocen por su película Contra el Demonio. Además, acaba de lanzar, ahí nos va a contar, otra película que es una especie de antología de pequeños cortos de terror, donde él trabaja junto a Lucio Rojas. Y don Patricio y Manuel Hola. Cisternas. Hola. Ellos son animadores. Animadores. Sí, exactamente. Efectivamente. Y bueno, son nuestros invitados, así que queremos darle la bienvenida. ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por venir hoy día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Por la invitación. Vamos a partir inmediatamente preguntándoles cuál es el vínculo que tienen con el terror, porque, por ejemplo, en el caso de José Zúñiga, partió desde el humor. Fue una cosa bien particular ahí la llegada. Claro, básicamente yo estudié cine porque me motivaba mucho el cine de terror, pero una vez salido de la universidad, como que llegué a trabajar a la televisión y llegué al Club de la Comedia en Chilevisión. Entonces fue mi primera experiencia como de ficción, fue en el humor, y a raíz del club
hice mi primera película, que fue Fuerzas Especiales, esa Buenos Días, Buenas Tardes. Claro. Y claro, pues fue mi primera película, una comedia, y afortunadamente fue súper exitosa. Y al seguir en el tema del terror, con un proyecto más propio, ahí nace Contra el Demonio, que es una película que me identifica completamente, porque es del género que en el fondo me motiva y me hace hacer más películas, digamos. Pero claro, partí por el humor. ¿Y ustedes, muchachos? Bueno, nosotros salimos egresados de hace poquito de la carrera de animación, en el 2017. Y nuestro primer corto, que fue en 3D, lo hicimos como proyecto de título. Ese fue como de ficción, como terror, más o menos. Sí. Y entonces, más que nada, después de eso, hicimos ese corto como medio de terror, se podría decir. Y después de eso nos lanzamos como más a cortometraje, más de el medio ambiente, más de cambio climático y todo eso. O sea, ese es el único corto que hemos hecho de también terror. También es del terror en todo caso. Y sí, ya, sí. Bien distópico, claro, bastante distópico. Claro, claro que sí. Ese es como el único corto que hemos hecho como de terror, más. Sí, como de ficción terror. ¿Y quieren seguir desarrollándose en este género que es el terror? ¿Es lo que más les motiva, los mueve, o hay otras ramas también? Sí, para nosotros igual sería bacán hacer como otro cortometraje de terror. O sea, con más, así como más tiempo que el que decimos anteriormente y todo eso. De hecho, ya tenemos uno en mente que es como del tema del acoso. Sí. Ese sí, como va a ser bueno, como más de terror, más que nada. Sí, y pero va a ser 2D. Sí. Va a ser 2D. Y va a ser como de 4 minutos o algo así. Uh-huh. ¿Y cómo lo han pensado desde ese punto de vista? Porque, por ejemplo, en general, cuando uno se empieza a meter en el tema del terror, y que es un poco lo que estamos conversando hoy día, el terror es un género en sí mismo, claro, pero también es una temática que toca distintas instancias. Acabamos de hablar, de hecho, el tema, como muy bien lo decía Michelle, del calentamiento global, que es muy distópico. El tema del acoso es tremendamente terrorífico. En el caso del José, se mete con una situación muy puntual de la iglesia. Miren, si ustedes no han visto ya Contra el Demonio, la verdad es que se van a joder, porque aquí vamos a hacer spoiler. Que quede claro. Eso es importante tenerlo claro. Pero oye, a veces el spoiler te motiva a verla, para saber cómo es. Yo no tengo problema con los spoilers. Yo tampoco, así que, porque me da más curiosidad ver la película. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo van conjugando justamente el tema del terror en distintas instancias? Claro, en animación es como más difícil, yo creo. Pero sí, tiene como más etapas. Sí, yo creo. Entonces, como más difícil así como llevarlo a cabo un corto de terror. O sea, uno tiene que tener como la idea súper buena, súper centrada de lo que va a ser. Ya es en una especie de como storyboard. Primero es el guión, luego el storyboard, el animatic, y después empieza con la preproducción, con la producción, y para la final la edición. Perfecto. ¿Y en el caso tuyo, José? Básicamente, como que tengo mis inquietudes temáticas, y ahí la incluyo en un relato de terror. Por ejemplo, como Contra el Demonio, hablábamos que habla un poco de la pedofilia en la iglesia. Esa era como mi primera idea. Y sobre esa idea uno le va sumando como narrativas, narrativas estéticas, narrativas visuales, de guión. Y así uno va construyendo como dentro del género del terror una historia que hable de la pedofilia en la iglesia. Básicamente así trabajo. Ahora, el terror en general uno lo asocia a elementos paranormales. Sin embargo, ustedes, por ejemplo, tanto Patricio como Manuel, acaban de tocar una temática que no es paranormal y sin embargo es de terror. Como los thrillers. Exactamente. ¿Cómo se van conjugando desde ese punto de vista la narración? En el caso de los tres, digamos, bueno, ustedes trabajan juntos. Claro, pero en el caso de tuyo, José, ¿cómo vas conjugando? Porque finalmente el terror, como muy bien dice Michelle, no es solamente lo paranormal, sino que también... Tú acabas de mencionar el tema de la pedofilia en la iglesia, pero es súper terrorífico, claro, y tú le das un vuelco, efectivamente, hacia lo paranormal. Claro, exactamente. Pues, y ahí como que uno va, de cierta forma, si bien el género del terror es súper amplio, hay como subgéneros. Entonces, dentro de esos subgéneros, en el caso de Contra el Demonio, es una película de terror clásico, con una casa embrujada, una posesión, un exorcismo, claro, a diferencia de mi última película, Apps,
porque la historia que hago yo es una historia mucho más terrenal, mucho más violenta, mucho más... Ya no se juega con lo paranormal, sino que es algo que nos podría pasar a nosotros, eso a nuestros hijos. Y eso da más miedo quizás aún, porque es algo que te puede pasar yendo a una fiesta y de repente caes en manos de un pulpo, no sé... Claro, y estás tú sola, no sabes a quién recurrir, cómo vayas a salir de esa, muerta, viva... Debe ser espantoso, ¿po? O sea, yo creo que todas las personas que, por eso las personas que son víctimas de asalto andan con este trauma, este síndrome postraumático, ¿cachai? Porque estar a merced de alguien que está súper enajenado es violento. Es terrorífico, claro que sí. A mí me da más miedo llegar a mi casa y pensar que hay alguien escondido bajo mi cama. Sí, pues, yo tengo mentalidad media cinéfila, pero es bastante terrorífico. Cuando un humano te hace daño, bueno, el otro también, pero saber que es más factible. Claro. Ocurra, de hecho, hay el típico dicho que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, digamos. Exactamente. Entonces, sí. En eso también me gusta jugar, como que me gusta ir por el lado paranormal, pero también siento que hay un terror súper terrenal, un terror que tiene que ver como con el dinero, como con el sadismo, sí. La falta de respeto por el otro. Entonces, ese es el rollo en mi última película. ¿Y cómo se te ocurrió la primera? ¿Cuál fue? ¿A raíz de qué idea surge? Contra el demonio quería hacer una película de terror en la tecla que a mí me gusta, porque, bueno, como yo vengo de la tele, me gusta mucho el cine comercial. Ya. Me gusta mucho la tele del rating y me gusta mucho en el cine la audiencia, las palomitas de maíz, hacer una fila, como el panorama de la sala es lo que a mí me motiva a hacer películas. Lo cual no es malo, porque claro. Hay gente que lo critica, pero... Sí, yo creo que cada uno tiene una visión en particular y la mía es eso. Para mí el ir al cine es como un panorama, entonces yo disfruto yendo, comprando las cabritas, haciendo la fila, sentándome, viendo la sinopsis, y la gente ahí mascando, como que no lo odio, ¿cachai? Como que no me gusta. Uno compra las cabritas, pero odia al que te mastica al lado. Claro. Entonces, cuando hago Contra el Demonio, digo ya, entonces yo quiero hacer una película de terror que hable de la pedofilia en la iglesia, pero también creo que la película la vaya a ver la gente. Entonces es como que me fui, hablando de la narrativa y del género y de la estética, me fui como basando en películas como El Conjuro, El Exorcista, que son películas bien de terror, bien terroríficas, pero son bien masivas. Sí. Entonces como que ahí me seguí esa línea, como hacer una película de terror comercial, y por lo mismo el casting es como con actores conocidos, la película si bien es fuerte, igual de cierta forma es entretenida, tiene así como unas curvas dramáticas como que te van atrapando, la gente empatiza con la mamá, con las niñas, es una película como bien amable, siendo que habla de pedofilia, siendo que habla de sangre, terrible, el diablo, violencia, pero básicamente eso, es como, a mí me gusta el cine comercial. Ahora, en ese sentido, Contra el Demonio tiene un giro bien interesante porque toda la película se va conjugando como una historia de terror y terminas dándote cuenta que el verdadero terror, y es algo que hemos hablado, José, no es en lo paranormal, sino que es en la realidad. Exacto. Eso es bien interesante como giro narrativo. Desde ese punto de vista, Patricio Manuel, es difícil, por ejemplo, porque ya cuando yo hago una animación estoy jugando... con el imaginario, estoy jugando con la imaginación propiamente tal, estoy desarrollando un mundo distinto. Es más complejo, por ejemplo, llevar temáticas reales a la narración de la animación. O sea, yo creo que más que nada llevar la idea que uno se tiene a la animación, porque uno se tiene que imaginar a los personajes, porque ya no son como seres humanos. Por ejemplo, uno puede inventar personajes ficticios, en este caso, en nuestro caso hicimos como un duendecito, por ejemplo. Sí, puede agarrar personas, animales, cosas, para cualquier tipo de... Entonces como más variación en ese sentido. Sí. Entonces uno se puede imaginar y hacer más cosas que con personas humanas. Perfecto. Perfecto. Puede jugar más con eso, con la animación. Uno puede jugar con la cámara, con el mensaje que uno quiere transmitir, todo eso. Ahora, evidentemente también la animación sirve para trabajar en conjunto. En narrativa de terror, pero en el cine, digamos, con personas, digamos. O sea, se trabaja también ahí. Claro, con efectos especiales. ¿No han trabajado esa línea? No, todavía no con personas. En el momento, por eso nos fuimos a los tres, si acaso. Muy bien, ahí... No ha tocado la oportunidad. Sí, todo esto viene ¿Cómo vamos? Oye, pero antes, como estamos hablando de esta narrativa, ¿verdad? O sea, de este género del terror, me gustaría saber cuál fue la primera película que vieron de terror o la que
los impactó más profundo en este camino, partamos por Manuel. Creo que fue Chucky, si no me equivoco. Sí, Chucky. ¿También? Lo mismo sí, cuando, Chucky, cuando teníamos que... como 3, 4 años. Las que no cinco por ahí. Sí. Lo mismo como cuando teníamos como 5 años. ¿En serio? Sí. O sea, quedaron ahí un poco traumados, tal vez, sí, con después, tener muñecos. Es que veíamos puras cosas de terror, más que nada. Cuando éramos chicos veíamos Chucky, Alien. De animación veíamos Akira, que es súper sádica. Freddy Krueger, también somos como esa época. Sí. Ya, entre el entonces, slasher, como, claro, y el... Entonces nos fuimos interesando más que nada por esos temas. Nos fuimos interesando por esos temas, el tema de la animación, el tema de... Bueno, de los videojuegos igual. Cuando chicos también jugábamos muchos juegos así como tipo... De terror y todo. Ya, entonces, ¿Y tú, José? Yo creo que fue El Exorcista, que la vi como en Televisión Nacional, que la daban a cada rato, y quedé así mal, fue como, quedé traumado, fue heavy. Y de esto creo que no vi como la parte más, como el clímax de la película, sino que fui como en la previa, cuando Regan recién está como sintiendo las primeras posiciones, cuando hablaba, empezaba a hablar raro y todo, eso me dejó así mal, como noches con pesadillas heavy. No, a mí, cuando Linda Blair empieza a sufrir. Exacto, es muy... Sí, cuando se orina o cuando salta en la cama y como que se asusta. Para mí eso me angustió mucho más que cuando ella está ya transformada. Y eso más explícito. Claro, cambio, sí, claro. Como, aparte que realmente empecé a decir, bueno, yo también la vi más cabro, pero después ya cuando estáis más viejo y tenéis hijos, en mi caso, es como, ¿qué hago? O sea, ¿qué haría si es que me pasara una cuestión así de heavy? No tendría... es muy angustiante. Sí, no, es terrible. Además que la película está muy bien hecha, está muy bien actuada. Muy bien, sí, la bien. Mamá hace un papel increíble. Qué buena actriz ella. Sí, increíble. Pedazo de actriz. Ella es la que actúa en Requiem for a Dream. Sí. No, sí, verdad, y se manda el mejor papel, sí. Una tremenda actriz. Sí, es increíble. Es increíble. De hecho, hay un capítulo en La Ley y el Orden. A mí me encanta esa serie. Bueno, me gusta toda la cosa media así. Yo por eso soy que después llega a su casa y anda yendo de acuerdo. Fanática del Investigation Discovery, claro. Pero veo, oye, van en la temporada número 23, creo. Yo empecé en los 2000 algo, 2006, 2005, a ver La Ley y el Orden VE, que es la unidad de víctimas especiales, o sea, donde están los crímenes más atroces. Uh-huh. ¿Cachai? Está la detective, la Benson, Detective Benson, Stable. Pero mira que se ríe de mí. Empiezo a entender tu pánico. Ahí actúa también esta actriz, po. Hace de mamá y hace de un personaje bipolar que es, pero le sale espectacular. Es una gran actriz. Es increíble. Actriz. Sí. Sí, de hecho, ella es una, bueno, una super actriz y además es una de las profesoras y fundadoras del Actor Studio. Sí. No, o sea, una capa así increíble. Hay una escena súper buena, no sé si han visto esta película que está en Netflix, Fragmentos de una mujer. De esta mujer que pierda su guagua. Estamos aprovechando además de la visto. Es que para decir que ella actúa en esa película, es la madre de la protagonista que tiene este parto casero y muere su guaguita recién nacida. Y ella en algún momento es como cuando a ti tú estás pasando por un momento horroroso, depresivo tal vez, y te pegan esa zamarreada como ayúdate a ti misma también, así como claro. Y la vieja se manda un discurso de resiliencia increíble. Es que, bueno, y espero que yo quedo helada, yo quiero grabar esa escena con mi o sea, quiero aprovechar lo que está contando la Michu, porque también justamente cómo se desarrolla desde el trabajo actoral el elemento del miedo para que efectivamente se traspase al espectador esa sensación. Porque en definitiva, si yo veo una escena donde no me convence la víctima, no pasa nada, pues no traspasáis el mío. Hay ciertas narrativas que son propias, qué sé yo, que me imagino que ocupan todos los directores, que es el elemento sorpresa, pero ya cuando la cosa va a lo actoral propiamente tal, es muy difícil trabajar eso. Sí, yo creo que hay una dificultad porque en el fondo el actor está trabajando con emociones que generalmente no vive en el día a día, digamos. No sobre tener. Todo. Lo estás sintiendo en ese momento, claro. Sobre todo cuando son películas sobrenaturales, porque en el fondo el actor tiene que reaccionar frente a algo que no ve, algo que no ha sentido. Y que tal vez en la vida lo ha experimentado. Exactamente. A diferencia quizás de algo quizás más violento, de un asalto o algo así, porque en el fondo uno se podría poner en los zapatos del personaje. Pero lo que yo hacía y lo que hago yo regularmente con los actores, hago el ejercicio de hacer la escena y después, al día siguiente, llevarla editada. Yeah.
con música, con todo, y así el actor y también el equipo como que dice, ah, esto va a ser así, como que va por esa línea. Puede porque en el fondo, verlo. Exacto. Claro, porque yo digo de repente, ya, entonces acá tú, no sé, María José Prieto, tú vas a estar parada y atrás tuya hay una sombra, pero esa sombra no está. Esa sombra se pone después. Entonces, ni ella ni el equipo de repente logran como visualizar el resultado. Entonces, yo como soy un poco obsesivo, llegaba a mi casa, me llevaba el material, lo editaba en la noche. Fue extra, de todas maneras, pero súper efectivo. Y volvía con la escena con música, con los golpes, como que se daba vuelta y aparecía una sombra. Y ese ejercicio me sirvió mucho porque los actores ya del día uno entendieron a lo que se estaban como, al resultado que iba a quedar y también a lo que se afrontaban o enfrentaban como guión, ¿cachai? Lo que ellos tenían que hacer. Exactamente, claro. Entonces ahí como que se va generando como una especie como de... Se van metiendo en la película cada vez más y reaccionando ante cosas que no van a ver y las van a ver al final después con los VFX y postproducción. Uh-huh. Y así básicamente trabajo. Pero prácticamente ya se la imaginan ahí. Exacto. Exacto. Ya se la imaginan con música, con las tensiones. Exactamente. Se forman un todo. ¿Cómo lo hacen para transmitir la emoción? Porque ahí también es un trabajo extra, me imagino, poder desarrollar en los personajes las características que puedan traspasar efectivamente esa emoción que, como José contaba, ya él logra que el actor lo haga, pero aquí ustedes tienen que inventar, por así decirlo, sí, la idea de pena, de miedo, de... No sé, de... También se usa mucho en la animación, en la actuación. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, las personas se graban, y en el 3D más que nada se usa eso. Que las personas se graban y después ven el video y van animando viendo la gestualidad, las expresiones, todo. Se graban así, incluso los movimientos pueden grabarse haciendo movimientos y después aplicando los resultados. Yo quiero saber una distinción. Sí. ¿Quieren que iban a hacer algo en 2D? Sí, sí. Para la gente que no sepa, ¿cuál es la diferencia entre 3D y 2D? Por ejemplo, 2D es dibujo animado. El clásico, el que veíamos clásico. Nosotros. Como en. Ustedes, no, yo sí, ustedes. Pero no los Merry Melodies. Yo también los vi. El pájaro loco, o los clásicos dibujos de Disney, como Mickey Mouse y todo eso. Y 3D ya sería como Shrek. Ya. Perfecto, pero, ya. Esa es la diferencia. Ya, claro. Stop Motion es la animación que se hace a través de fotografía. Sí, sí, que es maravilloso. Es maravilloso. Sí, no, todavía no hemos tenido un proyecto que. Es más trabajo. Sí, mucho más trabajo. Porque ya las gestualizaciones no. Uno tiene que tener varias caritas. Exacto. Así hechas. Sí, sí. Entonces no puede cambiárselas así como en un programa. ¿Son buenos para esculpir o no? No, es verdad. No, todavía ahora no. Ahora nos compramos una impresora 3D. Ya. Así que podríamos intentar hacer algo con eso. Sí, porque ya uno esculpe dentro de un programa. Y de eso lo pasa el 3D. Sí. Es casi lo mismo, pero digital. Ahora, en general, ustedes son creadores, claro, creadores, sí, de historias. José, ustedes, los hermanos Cisternas, Manuel y Patricio. Pero, ¿qué es lo que pasa, ya que estamos hablando de narrativa, qué es lo que pasa cuando yo tomo un texto que ya está hecho y lo tengo que traducir de alguna manera al cine? Estamos acostumbrados a ciertas películas que son clásicos, Drácula, Frankenstein, ya. Pero así todo, nunca ha salido una película realmente basada en las novelas como uno las conoce. Uh-huh. Por otro lado, hay otras películas también que se basaron en libros, en grandes bestsellers, estoy pensando por ejemplo en El Tiburón. Uh-huh. Pero también, finalmente, la narrativa cinematográfica no logra captar la esencia de la narrativa literaria. Son dos formas distintas. ¿Cómo se establecen esas miradas cuando pasas un texto escrito a lo audiovisual? Claro, yo creo que la mayor dificultad es que en el fondo un libro puede tener 500 páginas y una película... En el fondo cada uno es director de su exacto, película. Exacto, el imaginario. Te imaginas los personajes. Y yo creo que cuando llega el desafío de resumir esas 500 páginas en un guión de 100 páginas, es como, ¿qué hago? ¿Qué dejo? ¿Cuál es lo sabroso? ¿Qué es lo que va a servir? Entonces yo creo que ese ejercicio da para mucho. Es muy ambiguo la versión desde el guionista o la del director. Entonces, claro, a mí me encantaría, por ejemplo, hacer una, hacer un cuento de Lovecraft, por ejemplo. Y el cuento al revés, pues tiene 10 páginas y esas 10 páginas las tendría que multiplicar en 100 para lograr 90 minutos de película. Entonces creo que eso me pasa a mí como con las adaptaciones. Creo que no debe ser fácil para un guionista resumir tanta información en una película de hora y media. O dos horas. Claro. O lo que hicieron en El Señor de los Anillos, que repactaron el libro entero como en
El Hobbit. Pero yo encuentro que el Hobbit ahí... De hecho, le sacaron hartas partes del libro, le sacaron hartas partes. Pero fíjate que yo el Hobbit encuentro que guatearon. Al dividirlo, a diferencia del Señor de los Anillos, de la Comunidad del Anillo, las Dos Torres y El Regreso del Rey, que claro, que cada libro es una película, el Hobbit a tratar de transformarlo en tres películas, encuentro que... ¿Se perdió ese hilo? Sí, como que se perdió la esencia del libro. Ahí hay un elemento bien potente. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo me enfrento a ciertas dinámicas narrativas que exigen cosas que no puedo llevar a cabo? Pensé, en realidad, ahora por lo que dijiste de Lovecraft. Los monstruos de Lovecraft son muy difíciles de llevar a lo audiovisual porque se conjugan en lo que decía la Michu, en el imaginario. O sea, como que te da miedo imaginártelos. Exacto. De hecho, siempre él dice como que es inenarrables, no sé qué. Lo innombrable. Lo innombrable. Entonces, como ahí que hay como casado, encuentro yo, ¿no? Claro. Y de hecho, se han hecho varias películas de Lovecraft, o algunos cortometrajes y todo, y ninguno ha logrado captar la esencia y ha sido como reconocida por los fans. Hay un par, creo que hay una que se llama... Memoria, corte. Ahora yo encuentro para salvar mi entrada. Sí, dale. Que, por ejemplo, John Carpenter sabe llevar súper bien las películas de, por ejemplo, Stephen King al cine. Yo, para mí, John Carpenter es un maestro. Porque el auto, ya que te hablen de un auto satánico con vida propia, es como medio ridículo, ¿no? Sí, pero cuando lo veis, Christine. No, me gustó. Yo conocí un personaje malévolo que se llamaba Christine, pues entonces yo la molestaba con él. Ya me acordé de la película para que la busquen en YouTube. ¿Cuál? Se llama The Resurrected. Que es una película que está hecha en la novela de Lovecraft que se llama El caso de Charles Dexter Ward. Y la película está re buena. Y es un brujo que revive en el tiempo presente y hace brujería. Vela, The Resurrected. Para que la busquen, amigos. Perfecto. Sí, yo creo que lo más difícil de adaptar una película de un libro es agradarle más a los fans, porque los fans son los que critican más. Bueno, claro, porque si no cumples con las expectativas masivas, claro. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Jackson logra con El Señor de los Anillos establecer un imaginario que es súper amplio. Yo creo que la mayoría de la gente se lo imaginó así. Uh-huh. Y lo que pasó incluso con Harry Potter, si uno lo piensa, es lo mismo. Finalmente el cine termina abarcando el imaginario de la literatura. Y la gente ya se imagina a los personajes, a Harry Potter, a Ron Weasley, a Hermione Granger, como los actores, otra descripción. Exactamente. Claro. Sí. Los Juegos del Hambre también pasó lo mismo, tenés toda la razón. El cine... abarcó tú le pones cara a ese. Claro. Bueno, lo que pasa con esto, nada que ver con el cine terror, pero lo que pasa con Franco Zeffirelli en la película de Jesús de Nazaret, ese actor, pero para ejemplificar que en el fondo tú, cuando la gente, tú le preguntas ¿cómo es la cara de Jesús? Sí, bueno, se imaginan a ese actor, a Powell, sí. ¿Cachai? Sí, entonces, es verdad, tenés toda la razón. Es que es muy complejo. Yo creo que, yo creo que el cine efectivamente logra en algunos momentos traspasar la obra literaria. Y lo que decía el José también es importante porque hay ciertas instancias. Me acordé de una famosa serie a propósito de narraciones de terror de Galería Nocturna. Galería Nocturna basaba sus narraciones en obras pictóricas. No sé si se acuerdan. Aquí ustedes son más jóvenes. Me lo cuenta Cuarteto. La tinta, sí. No, Galería Nocturna era un gallo que iba a una galería, obviamente de noche, y mostraba cuadros muy terroríficos. Y él escogía uno y era un corto. Entonces decía, a partir de ese cuadro, establecía una narración que terminaba siendo un corto. O sea, un cuadro sirve también de inspiración. Bueno, piensa en El Grito de Munch, por ejemplo. Sí. Uno podría imaginarse una película de terror a partir de eso. Bueno, hay una película de terror en Netflix ahora que se llama Las Postales de la comentaron. Y claro, el arte es la premisa, es como el leitmotiv dentro de los crímenes que se cometen seriales. Me la comentaron y me dijeron que era muy buena. Es buena. Pensé que era para pasar el rato, pero está bien actuada y está bien. No, me dijeron que era muy entretenida, muy entretenida. Sí, te mantiene pendiente, así como. Y tiene y el plot twist lo tiene como en la mitad del relato. No lo tiene al final, ponte tú.
¿En serio? Sí, tiene un pequeño plot twist. Ah, buena. Sí. La vamos a seguir. ¿Qué otros elementos narrativos son los que les ha llamado más la atención y de qué manera ustedes han podido ir desarrollándolo en sus procesos creativos? En el caso de ustedes, José, ustedes dos. ¿Tú dices la estética? En general, claro, qué cosa, porque por ejemplo el terror tiene esa gracia, que un poco lo que ha mencionado el José siempre, el tema estético te permite el terror jugar con muchos elementos, sobre todo el terror paranormal, te permite establecer distintas miradas. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar eso? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Porque también la gracia, y lo comentábamos de hecho antes de empezar el conversatorio, nos acordábamos del corto Alma, de Pixar, claro. Que es un corto tremendamente infantil y sin embargo es muy terrorífico. Sí. Entonces, ¿cómo se conjuga, por ejemplo, en el caso de la animación, concretamente, esa posibilidad de establecer un vínculo que dé miedo al espectador cuando se está enfrentando a animaciones? Claro. Es que la animación igual es más difícil porque es raro hacer una animación de algo que no esté hecho. Ya, a ver, explícate eso. Es que uno tiene una idea y es como una referencia de otra película. Es como que ya perfecto. En la animación como referente, claro. Sí, como que ya está todo creado y sí, nace. Y en animación uno tiene que tratar de crear como lo mismo, pero diferente. Ya. Entonces ahí uno tiene que empezar a crear personajes nuevos, sacar referencias de varias películas, de varios artistas, le puedo decir. Y ahí crear una obra audiovisual. Perfecto. ¿Y en el caso tuyo, José? Pasa algo similar en el fondo. A mí lo que me motiva de repente es cuando yo me informo y de repente veo alguna noticia que me choca mucho. Y digo, oh, esto podría ser una película, esto como que va como ligado a lo que yo creo, a como yo veo el mundo. Y me llamó mucho la atención, te comentaba hace un ratito, pues este caso en Canadá, donde sí, brutal, los curas arrasaban con los indígenas, se llevaban a los niños con la excusa de educarlos, pero al final los tenían como esclavos, hacían experimentos, y al final resulta que encontraron una fosa común con 2.000 cadáveres de niños. Terrible. Eso me quedó pegado y ahora estoy con un nuevo proyecto que se llama Convento, que tiene algo que ver con eso. Entonces como que yo agarro como la anécdota, el hecho histórico, digamos, y empiezo como a meterle como ingredientes de terror, paranormal, espíritus. Pero al final lo que yo quiero hablar es como hacer no una denuncia, pero sí algo que me parece aberrante, que sería como esta especie de exterminio abusivo de curas con niños. Bueno, que es bien duro. Hay algo que pasa con la narrativa del terror que es súper interesante y es que en definitiva tiene un aspecto de denuncia siempre. Es muy loco, uno va observando el terror a través del tiempo en distintas plataformas, en distintos estilos, en distintas disciplinas, y siempre tiene un vínculo como con cómo lee la realidad. E incluso obras como Drácula mostraban cambios vinculados con la revolución industrial, con la caída de la monarquía, con la liberación de la mujer desde cierto punto de vista. Es muy potente eso. El terror ha sido muy, muy gravitante. Obviamente no todo el mundo lo ve desde ese punto de vista, porque mucha gente, que a mí también me encanta, ojo, quiere simplemente asustarse. Quiero ir a ver una película para asustarme. Claro, más explícito. Pero en general pasa mucho eso. ¿Les pasa a ustedes también en la animación cuando se enfrentan a esto que toma como el pose un elemento de la realidad o tienen alguna denuncia que les parece interesante de establecer? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un nuevo cortometraje. O estamos en proceso de guión y todo. De hecho, ya tenemos el storyboard hecho. Y sobre no había seguridad. Sí, tenemos storyboard. Es genial trabajar con el hermano y más encima hermano gemelo. Yo les preguntaba cómo se dividían las pegas. O si se enojaban mucho. O si le preguntaba si se peleaban mucho y todo. Sí, a veces discutimos harto, sobre todo por los planos, sobre yo me lo imagino de una forma y él de otra. Bueno, y obvio, cosas. Entonces, ahí discutimos harto. Sí. Bueno, ya, y el storyboard estaba hecho y es sobre el acoso. Sí. Entonces ese es como un terror más fuera de lo paranormal, es como un terror ya que existe. Sí, y como psicológico. Y es muy real. Es muy real. Sí. Efectivamente. Y hasta hace poco muy legitimizado también. Sí. Tremendo. Sí. O sea, piensa que justamente las denuncias de acoso
¿cuánto llevarán? ¿Dos, tres años? O sea, es muy claro. poco. Y es muy poco. Y lo eso que es como tan ambiguo para pa lo que se quiere demostrar con la justicia, que a veces queda claro. como a casi como la percepción o el criterio de un juez. ¿Cómo lo hacen ahí? Es que es interesante eso que acaba de decir la Michu. ¿Cómo lo están trabajando el tema del acoso? Porque en el caso del José, bueno, yo vi Contra el Demonio, tengo que ver Up y tengo que uh-huh. y ahora quiero ver la otra. Yo quiero ver Up, sí. Bueno, también la otra. Sí. Tienen que ver Up entre paréntesis, ¿eh? Estamos esperando ahí uh-huh. los estrenos. Pero ¿cómo lo hacen ustedes, por ejemplo, cuando... Porque, a ver, hay que sensibilizarse con ciertas temáticas claro. uh-huh. para efectivamente poder llevarlas a cabo de manera fuerte, un poco uh-huh. lo que decía el José. ¿Cómo lo han percibido eso? Porque lo que dice la Micho es cierto. Uno, uh-huh. de pronto, sobre todo los hombres, no tenemos conciencia de lo que significa el acoso y de lo que significa muchas veces para las mujeres estar con miedo uh-huh. de estar en la calle, de tomar la micro, de... Uh-huh. Justamente eso se trata de ¿cachai? Nuestro cortometraje. Sí, justamente sí, eso. En la mañana a veces te cambiáis más de una vez pensando... Y que no me vayan a... Sí, no claro, va a ser medio como que... Ah, claro. chuta. Depende sí. para dónde vaya, a qué hora voy a estar ahí. No eres libre de vestirte uh-huh. de la manera que quieras. Uh-huh. Es muy potente eso. Claro. Y ahí, ¿cómo lo trabajaron? ¿Cómo se sensibilizaron con el tema, por ejemplo? O sea, es un tema que, por ejemplo, por lo menos a mí, me hace mucho ruido porque me carga. Sí, igual tengo varias amigas que han sufrido sí, cosas. Entonces, como que igual quiero dar a conocer ese tipo de conciencia. A los hombres. Más que bueno, los felicito, de verdad. Porque bien, después de que hombres ejemplo. Hablen del tema. Uh-huh. Porque justamente creo que el problema es de los hombres, sí, no es de las claro. mujeres. O sea, que la Michu no tenga que pensar en la mañana cómo vestirse para un lugar. Ella uh-huh. tiene que vestirse como quiera. Po. Sí, obvio. Porque cuando vayas allá en el metro o en la micro es más complicado. Adentro tu auto te da lo mismo. No, pero por esto digo, claro, en el espacio público. Es muy potente. Uh-huh. Es que sabéis que es súper interesante, me parece muy, muy bonito lo que están planteando los tres. Porque de alguna manera establece también una sensibilidad con la realidad uh-huh. que es bien, bien fuerte. Y lo que decía uh-huh. la Michu, no lo quiero dejar pasar, yo siempre lo he contado varias veces. Pero yo me acuerdo una vez, mi hija, tiene 17 años, me contó cuáles eran sus técnicas uh-huh. para que no la molestaran en la calle cuando iba a ballet. Uh-huh. Entonces me decía, yo no hago contacto visual con nadie, me importa nada, así sea una pobre viejecilla. Audífonos para no escuchar las cosas. Nada, 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 no escucho a nadie, no, voy así, así, y bien uh-huh. seria, bien seria. Sí, ponís cara como, claro, de brígida. Claro, entonces tú decís, eso a nosotros no nos pasa. No. O sea, uno no. O sea, tú no pensás en la mañana no. lo que acaba de decir la Michu. O sea, me tengo que cambiar de ropa, no me vayan a agarrar el poto. Uh-huh. Claro, puede ser que alguno le agarren el poto alguna vez, pero capaz que hasta lo agradezca el pelotudo. Pero la verdad es que no, ¿cachai? No es un tema. Uh-huh. Entonces, es muy interesante. O está en el paradero también. Es que, ¿sabéis qué? Me parece súper potente que ustedes tres, como creadores, tomen elementos de la realidad, los conjuguen en una ficción, uh-huh. pero finalmente hagan denuncia. Uh-huh. Más uh-huh. allá de que en el caso del José es desde la ficción paranormal, uh-huh. no sé en el caso de ustedes si va a ser desde la ficción paranormal o va a ser terror, como decía la Michu, más realista. Más terrenal, claro. Claro. ¿Están pensándolo? No, es que es como terror, porque es como, por ejemplo, no ponemos a una persona. Persona. Ya. Yeah. Claramente como un acosador, sino que es como un pájaro. Ya, una metáfora. Como una persona, ¿no? Que se transforma como en un pájaro. Ya, un buitre. Un buitre. Es buena, ¿eh? Un buitre, me gustó. Claro, porque son buitres. De hecho. Entonces, va más que nada por ahí. Por ejemplo, la tipa que vamos a hacer está en un paradero sola. Y ahí se acerca este caballero. Y se transforma en un buitre y se empieza a acercar a ella de a poco. Como lentamente se empieza a acercar a la protagonista y ahí como que... Ahí ¡oh, qué buena! Como... ¡Qué buena! ¡Qué creativa! Sí, sí, qué buena imagen. Es horrorosa en todo caso. Ya como que sí. da así como... Además que hay un tema también con la figura. Hay gente que le tiene mucho miedo a los pájaros. Sí, bueno, Hitchcock hizo esa película Pájaros, que en verdad... Ahí tenía otra que estaba basada en novela. Claro. Claro. Sí, y está súper bien hecha. Está bien hecha, está muy bien. Porque no es tan explícita, pero no. hay algo amenazante en el aire, que tú no sabes por qué estos pájaros se volvieron locos y empezaron a atacar a la gente. Bueno, ahí nuevamente el terror tiene una visión que es bien particular como narrativa. Logra, porque finalmente, fíjate que es bueno el ejemplo que da la Micho, porque... Los pájaros también te establecen esta idea de lo medioambiental.
Uh-huh. En definitiva, fíjate que el otro día un filósofo, estaba hablando con un filósofo y me decía una cosa bien interesante. En general, toda especie es parte de la naturaleza. La especie humana como animal es la única especie que, más que ser parte de la naturaleza, observa y traduce la naturaleza. Uh-huh. Entonces, la destruye. Lo que es que en definitiva no tenemos conciencia que somos parte de la naturaleza. No somos naturaleza. No, creemos que estamos por encima. Todo el resto de las especies son naturaleza. Uh-huh. Y el ser humano, que es naturaleza, en vez de asumirse parte de la naturaleza, está, como bien dice la Michu, por encima. Entonces, cuando Hitchcock hace los pájaros, como decir, a ver, cabrito, que en definitiva es lo que hace la naturaleza siempre. Se te va a dar vuelta. Claro, es como que te dice, en cualquier momento. Y es lo que nos pasó con el COVID. Bueno, ¿cuándo respiró más la tierra de nosotros? Sí, pues. El año pasado estábamos encerrados y hasta acá en Santiago bajaron los niveles de contaminación. Llovió, porque se pudo hacer el proceso de condensación, ¿cachai? Porque con el efecto invernadero. A mí me llama otra película de atención, ese de, creo que se llama El día en que el mundo se paralizó. Sí, claro. Es un remake, porque está la de Keanu Reeves. 50, la primera de los 50 y después está la de Keanu Reeves, ¿no? Uh-huh. Sí, con la Jennifer Connelly. Exactamente. Sí, y esta otra también, que cuando las esporas de las plantas hacen que se maten los humanos. Ah, no, esa es. Prometeo. No, esa es la película de Shyamalan. Sí, porque la espora y el mismo ecosistema. Y que todos se suicidan, ¿no? Sí, y está la suite de Chanel y el Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Esa es de Shyamalan y en este momento no me puedo acordar del nombre de la película, pero sí, la gente era guiada como a cometer suicidio. Y que, ¿sabéis qué? Cuando empezó la pandemia también hubo muchos casos de suicidio y era como... Y antes, y era como, ¿qué le está pasando a la humanidad que se está como autodestruyendo? Claro, ¿cachai? Claro. Es como que hubiera algo así... No sé. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con que somos... Nos creímos el cuento. Se nos olvidó que somos naturaleza. Sí. Entonces ahí hay elementos que son súper potentes. ¿Les ha pasado alguna cuestión paranormal o no? ¿Alguno de ustedes tres? No, me encantaría, pero no. ¿Y nada. A ti, José, te pasó? Sí, a mí sí, me pasó en Contra el Demonio, como que nos penaron mucho, sí, es muy raro. ¿En qué locaciones filmaron, perdón? Grabamos en Colina, en Santiago Centro, en Los Espejos, en una casona, pero en todos lados nos penaban. Sí, heavy. Y fue divertido porque... a medida que hacíamos las escenas más terroríficas, cuando hacíamos escenas como exorcismo, ahí como que pasaban cosas raras, muy raras. Se caían las cosas del set. Ay, abriendo portales. Te juro. No sé, el equipo de arte, que es como muy ordenado, siempre tiene su utilería como lista para la escena que viene. El director de arte salía de su oficina, volvía y estaba todo desordenado. Hubo accidentes misteriosos, ¿no? Y a cada lugar que íbamos había muerto a alguien. Se había suicidado a alguien, así una locura. Era como el cuerpo, así la película, como una maldición así alrededor. Sí, y lo más divertido fue eso, fue que al principio partimos como todo nice, porque las escenas eran como familiares, pero a medida que fuimos creciendo en el terror, como que nos penaban en todos lados. Como que es la energía que atraía ahí. Oye, y así te voy a decir, yo no filmaría nunca más nada. No, no. Y la segunda es más, tu segunda película es más de la onda Final Girl, ¿no? Claro, es que Apps es como es una película, es una antología de terror, de cinco historias con cinco realizadores. Perfecto. Y mi historia en particular se llama Manada y es como un survival de rape and revenge. Claro, una Final Girl. Es como una Speed on Your Grave, una cosa algo así. Algo así, tiene algo de eso, solo que acá como que igual me suavizo un poco y acá como que la violación no se concreta, pero sí hay mucho peligro. Esa película es terrible. Es terrible, sí. Entonces como que quise evitar eso. Además que igual, hablando de narrativa, estas son historias de 20 minutos, 22 minutos. Claro, entonces como que resumido, compactar bien. Pero claro, pues es una película muy terrenal, muy real. Uh-huh. Y el terror es brígido y causa mucha angustia la película. Creo que ahí el equipo, el guionista Diego Ayala, y que yo también la coescribí, como que logramos eso, logramos generar una angustia en la gente que la ve, que es así heavy. Y eso me dejó muy contento. Buenísimo. Acá. ¿Y ahí cuál es tu...? Perdón, ahí terminándonos. Ya que estaba tocando el tema de las Final Girls, dentro del cine terror, ¿cuál es tu Final Girl preferida? Creo que Ripley, de Aliens. Pero es que Ripley además cambia el concepto. Exacto. De la Final Girl. Sí. O sea, de hecho, es la Final Girl, pero...
cambia a la Scream Queen, que es como la otra Final Girl, que es como esta chica que en el fondo está esperando que la rescaten. En cambio, Ripley es... Bueno, ahí tenéis nuevamente cómo el cine de terror hace un giro feminista. El personaje de Jamie Lee Curtis de, también, de Halloween. Halloween cambia también, porque si tú ves en la última entrega de Halloween, ella ya es una vieja armada. Bueno, pero yo creo que tiene que ver con Ripley, tiene que ver con cómo se va, reconstruyendo. Sí. Muchachos, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles que hayan estado acá con nosotros acompañándonos. Estuvo muy interesante la conversación. Conversatorio que hacemos acá en el Santiago Horror. Recordarles también a todos quienes nos están viendo a través de Onda Media que vamos a tener distintos conversatorios, obviamente estrenos y también la competencia de largometrajes de corto. Tenemos animación, por eso están también aquí Manuel y Patricio Cisterna, y videoclip. Bueno, a propósito, justamente la narrativa del terror en todos los ámbitos. Sí, los videoclips también que tienen narrativas terroríficas son súper interesantes. Y además que es un desafío porque es plasmar la canción y un videoclip sí que es cortito también. Exactamente. 4 minutos. No nos hemos metido en el mundo del cómics, pero también hay cómics de terror. Así es. Un clásico, claro. Doctor Morty, sin ir más lejos. José, Patricio, Manuel, que yo no sé cuál es Patricio y cuál yo es soy Manuel. Patricio. Manuel. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Eh? No, gracias a ustedes por la invitación. Oye, y estos hermanos son increíbles. Vean sus cortos porque de verdad están a otro nivel y yo creo que nos van a dar pronto otro Oscar en animación porque son secos. Nuestras redes sociales son Aftercast Studios. Lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Vimeo y en Onda Media. Bueno, genial. Súper. Genial. Ya lo saben, a propósito. Ya, y nosotros nos estamos viendo en varios conversatorios con la Micho, así que ahí nos vamos a seguir exactamente. Llevándole lo mejor del cine de terror ahí a sus computadores, a sus conectores, a lo que sea. Y si se puede, vamos a estar también ahí presencialmente. Chao, chao.